Bienvenidos al IEMED. Primero de todo, agradecer a la institución y a Elisabetta Ciucciarelli que nos ha acogido hoy tan fantásticamente, que nos hayan brindado el espacio este para realizar aquí una de las clases de las sesiones que tenemos en el máster habitualmente y para financiar también a un guest speaker, a un profesor invitado, que en este caso es el colega José Miguel Escribano de la Universidad Pablo de Olavide, que tiene la gentileza también hoy de compartir sus reflexiones y sus investigaciones con todos nosotros, a la vez también que yo creo que con el cuidado de presentároslo para los estudiantes de máster. Os presento antes de nada a José Miguel. Creo que lo que él tiene que decir va a tener más peso en la sesión de cualquier otra cosa. José Miguel es profesor contratado doctor en Historia Moderna en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Es licenciado en Historia en la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Historia y Civilización por la misma institución en la que yo también me doctoré, que es el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es un instituto de posgrado que lleva allí en las colinas de Fiesole desde los años 70. Y ha sido también Teaching Fellow durante un par de años en la Universidad de Warwick. Tiene, por tanto, una gran experiencia investigadora y también ha tenido una gran circulación por Europa. En Florencia se doctoró con una tesis sobre la monarquía hispánica a principios del siglo XVI. El libro que ha salido recientemente en Routledge se llama Juan Rena and the Construction of the Hispanic Monarchy, 1500-1540. Y en él trata un poco de la construcción de la monarquía a través de agentes que van circulando por buena parte del imperio. Un poco a pie de calle, es decir, desde abajo, ¿no? Evitando un poco esa construcción de la monarquía desde los propios monarcas o desde el propio Estado desde arriba, sino un agente que construye la monarquía desde abajo. Pero a la vez, José Miguel también tiene un amplio bagaje en múltiples temas de investigación. Voy a mencionar solo algunos de ellos: la construcción de fronteras, la construcción de las fronteras militares. Tiene un fantástico libro sobre Navarra que se llama El coste de la defensa. Últimamente está trabajando sobre cuestiones de historia global y mecanismos interculturales de resolución de conflictos y contención de la violencia en las fronteras globales de los imperios ibéricos, en la monarquía hispánica y en la monarquía de portuguesa. Tiene dos papers, yo creo que son fundamentales también. Uno que se publicó en 2016 en la revista Itinerario, que es una de las revistas top de historia global, que se llama Negotiating with the Infidels y que tiene que ver también con cómo se hacían estos procesos de negociación intercultural entre la monarquía y el Magreb. Y otro que salió en una revista que se llama Diplomática, más recientemente en 2020, que es Diplomatic Gifts, Tributes and the Frontier Violence. También entre el espacio mediterráneo y el espacio del Índico, donde introduce también geografías como las Molucas. Entonces, tiene una gran experiencia tanto en historia de los imperios como en historia del mundo mediterráneo como en historia global. Y hoy yo creo que nos va a ilustrar y a compartir sus conocimientos con una ponencia que se llama De la historia mediterránea a la historia global en la Edad Moderna, un recorrido historiográfico de ida y vuelta. A mí el subtítulo especialmente me gusta mucho, así que estoy encantado de oírla y tienes todo el espacio para ti, José Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con una disculpa por anticipado, ¿no? Esta es la primera actividad académica en la que participo desde que tuve que tomar este permiso por paternidad en los últimos meses. Pues, bueno, pues pido perdón por adelantado si en algún momento mi presentación se vuelve demasiado farragosa, repetitiva, lenta, poco clara, ¿no? Las horas de privación de sueño pues pasan facturas.
Me he dado cuenta cuando estaba repasando el texto que también hay una dimensión muy personal en las ideas que he puesto, ¿no? A ver, toda investigación tiene una dimensión personal, toda reflexión intelectual la tiene, pero ¿saben aquello que se dice, ¿no? De que cuando estás a punto de morir ves pasar tu vida por delante de tus ojos, ¿no? No estoy a punto de morir, ¿no? No me estoy muriendo, creo, no lo sé. Pero desde que he sido padre, pues tengo la sensación como que, bueno, está. Veía pasar mi vida académica por delante de mis ojos y claro, pues en esas largas horas de privación de sueño, pues me ponía a repensar algunas cuestiones de esta carrera y creo que eso ha dado mucha forma o está muy presente en la presentación de hoy. Pero bueno, entrando ya en una materia un poco más académica, quiero, como siempre, comenzar agradeciendo al IEMED por la invitación al Máster de Historia del Mundo de la Universidad Pompeu Fabra, porque lo que voy a presentar hoy, que no es una investigación acabada, sino que tiene más bien la forma de una serie de reflexiones preparatorias de un ensayo bibliográfico, es una serie de ideas, una serie de impresiones que han estado formándose en mi cabeza desde hace años y que ahora, pues por primera vez, tengo que presentar en público, ¿no? Por eso estoy deseando ver un poco qué recepción tiene entre ustedes y por lo que tengo mucha curiosidad por sus comentarios, cuestiones, apuntes, etcétera, ¿no? Estas ideas preliminares pues, se van configurando, ¿no? Sobre todo a partir de dos cuestiones. Una, pues mi experiencia docente en la Universidad de Warwick, que es uno de los centros que tiene un marcado peso en esta nueva historia global. Allí, de hecho, estuve enseñando historia global en la Edad Moderna, en un curso maravilloso titulado Galleons and Caravans. Y más recientemente lo he retomado pues, cuando estaba preparando un ensayo bibliográfico sobre la historia conectada del Magreb, el mundo atlántico, en la Edad Moderna. En fin. Empiezo muy rápidamente. Lo que propongo hoy es una comparación. Historia se compara mucho. Lo que pasa es que la comparación que pretendo poner hoy encima de la mesa no es la comparación obvia o no es la comparación habitual. Normalmente, cuando se compara la historia global, se compara con la historia mundial. Y eso tiene sentido porque, bueno, son dos formas de hacer historia muy cercanas, pero a la vez son formas que cuesta mucho diferenciar. De hecho, para algunos de los principales nombres en esta historia global, no tiene sentido diferenciar entre una y otra, para muchos otros, sin embargo, sí que lo es. La comparación que traigo hoy aquí no es tan obvia porque, bueno, en cierta medida se podría considerar como una comparación banal, ¿no? La historia global, esto adelanto algo a lo que voy a volver luego, nace precisamente como una superación de las distintas area studies tan en boga en las academias anglófonas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La historia mediterránea podría considerarse como un área study más, ¿no? ¿Qué sentido tiene comparar las dos? Bueno, pues como pretendo convencerles a día de hoy, tiene sentido y puede ser muy interesante, puede ser muy productivo comparar o poner juntas, en paralelo, estas dos formas de hacer historia no tan diferentes, no tan similares. Bien. Antes de entrar en materia, una presentación muy breve de estas formas de hacer historia que pretendo comparar, ¿no? Empezamos por historia mediterránea. Es una forma de hacer historia que, y es, yo creo que no es casualidad, surge en la Europa del periodo entreguerras. Allí tengo algunos de los trabajos de referencia, ¿no? Trabajo de Mihai Rostoffer sobre el mundo romano, ¿no? Y claro, pues tiene sentido, ¿no? Que precisamente esta forma de hacer historia del Mediterráneo nazca de una disciplina en la que no hay una historia nacional bien definida, ¿no? Es muy difícil aplicar marcos nacionales a la historia del Imperio Romano, ¿no? Este libro,
apareció en 1926, si no recuerdo mal, pues lo que plantea es por primera vez la historia de un circuito, de un espacio económico unificado en torno al Mediterráneo durante la antigüedad clásica. Poco tiempo después, en forma de tesis, y 11 años después, en forma de libro, había aparecido en artículos, tenemos el segundo trabajo fundacional, esta vez de manos de un autor belga, Henri Pirén, que era esta especie de referencia intelectual de la historiografía de Anales, ¿no? Que pone encima de la mesa esta famosa tesis de Pirén, que bueno, pues habla no de la construcción del mundo mediterráneo, como había hecho Rostov, sino de su desarticulación y las implicaciones que ello tiene. Básicamente lo que plantea, no podemos hablar de una Europa medieval hasta que las invasiones musulmanas no parten el Mediterráneo en dos, ¿no? Y aquí tenemos ya un primer elemento sobre el que vamos a volver varias veces, ¿no? Esta noción como de división resultante a la operación de, o la puesta, la entrada en escena de distintos credos políticos. Bien, la década siguiente, Fernand Braudel, el padre, el poeta, el referente de la escuela de Anales, dedica su tesis doctoral a este estudio muy marcado por la geografía y que lo que plantea es, bueno, pues la existencia de un espacio geográfico unificado en torno a las orillas del Mediterráneo. Un espacio amplio, ¿eh? Es un espacio que comprende prácticamente desde las llanuras del centro de Europa hasta el Sáhara, Oriente Medio. Luego volveremos sobre esto. Y que, bueno, es un libro que marca un antes y un después. A partir de entonces se puede escribir a favor o en contra de lo que dice Braudel sobre el Mediterráneo, pero no se puede ignorar su gran trabajo. A esto le sigue un boom, sobre todo a partir de los años 80. Ya no se estudia el Mediterráneo en su totalidad, pero surgen aquí ya un montón de publicaciones en torno a este mar, ¿no? Vamos a ver un poco qué entendemos por historia mediterránea después de haber hecho esta introducción muy, muy, muy rápida. Bien, pues como ya adelantaba, pues, es una historia que lo que plantea es la existencia de unos marcos geográficos que trascienden los marcos habituales del Estado-Nación, ¿no? Esto es algo muy, muy lógico si pensamos el momento en el que esto surge, ¿no? Todas estas obras que hemos visto antes son obras escritas por una generación de intelectuales que son dolorosamente conscientes de los resultados o las consecuencias de los excesos del nacionalismo. Ojo, esto no quiere decir que ellos no fueran nacionalistas, pero sí que bueno, pues se planteaban esta necesidad de trascender esto, ¿no? Otro día, releyendo la correspondencia de Bloch y Febre, descubrí que cuando ellos quieren fundar la escuela de Anales, al que le piden pasta es Henri Pirén. Además le dicen, ah, tú puedes convencer a los americanos, seguro que puedes conseguirnos algo y te vamos a nombrar director, tal. Fernand Braudel escribe su tesis, además, cuando es prisionero en un campo en la Alemania nazi. No en un campo de concentración y en unas condiciones bastante privilegiadas. Pero bueno, acordaos de él cuando, pues, os quejéis de las circunstancias en las que tenéis que trabajar. Pero bueno, hay una cuestión en la que ya no hay un acuerdo o un consenso entre los historiadores del Mediterráneo, es hasta qué punto podemos considerar la historia del Mediterráneo una historia marítima. Para algunos, si lo es, para otros es una historia que tiene que trascender el mar, ¿no? El mar es importante, es este carácter, este espacio unificador o separador, pero que no es más que uno de los escenarios y que, por tanto, es como una especie de prolongación de lo que está pasando en las orillas. Pero, y esto también es importante, es el modelo que ha servido para otras historias marítimas de otras partes del mundo, ¿no? Esto es parte del éxito de la historia mediterránea. Cuando Anthony Reid
escribe su libro sobre el sudeste asiático, lo que hace es, o lo que él plantea es que intenta escribir un libro similar al de Brodel, pero para esta otra región. Hay muchas comparaciones entre el Mediterráneo y el Caribe, ¿no? Este otro mar interior. François Giboulou, cuando ha escrito su libro sobre el mar de la China, lo ha descrito como una especie de Mediterráneo que comprende pues, esas regiones marítimas de China, Corea, Japón, las Filipinas, parte del sudeste asiático, etc. Pero sobre todo, el Mediterráneo es un marco geográfico poco definido, ¿no? Y esto es algo a lo que vamos a volver luego, ¿no? Simplemente, el ejemplo, con Brodel llega hasta prácticamente lo que hoy consideramos Polonia. Para otros es algo más circunscrito a unas orillas. Y esto es algo en lo que yo creo que esta historia mediterránea empieza a enlazar con la historia global. Vamos ahora, muy rápidamente, a ver qué entendemos por esta historia global. De nuevo, tenemos una cierta indefinición y eso no es, no es del todo malo, ¿no? Muchas veces esta historia se intenta definir en negativo. Vale, no sabemos bien lo que es la historia global, vamos a hacer como los escolásticos de la Edad Media y vamos a ir definiendo lo que no es, ¿no? Pues no es historia local, no es una historia nacional, ¿no? En cierta medida se podría considerar que es una manera de rebasarla, una manera de trascenderla. No son las área studies de los años 60 y 70 y, sobre todo, no tiene nada que ver, o para algunos críticos tal vez sí, con la historia imperial tradicional. Historia ultramarina, decían en algunos ámbitos de la Academia anglófona, un poco para poner distancia, ¿no?, respecto a los aspectos más negros de ese pasado colonial. No es una historia de las relaciones internacionales, a pesar de que cada vez se utilice más, ¿no?, como una especie de sinónimo más atractivo, y tampoco es una historia de todo el mundo, ¿no? Esto es algo que, en cierta medida, la diferencia de la historia mundial como se practicaba hace unas décadas, ¿no? Estoy pensando aquí pues, en los MacNeill, sobre todo, pero eso es algo que cualquier persona más o menos interesada en el ámbito de la historia global tiene más o menos claro. No se trata de escribir una historia de todo el mundo todo el tiempo. No. Como vamos a ver luego, no todo el mundo lo tiene tan claro. Bien, vamos a ver un poco ahora la historia de esta historia global. Bien, antes de venir, he pillado en casa este libro, que es el manual de Oxford de World History, ¿no? Porque, pues, como todo el mundo sabe, una disciplina académica no existe hasta que los de Oxford no hacen un manual, ¿no? Pues este manual es de 2011. Es muy tardío. Yo pensaba que había sido publicado antes. Jorge, si quieres circularlo luego para que le echen un vistazo. No, en realidad, pues la historia de la historia global es anterior, ¿no? Pero también, y aquí es una primera diferencia con la historia mediterránea, es muy difícil marcar una fecha de inicio, porque en los últimos años han salido distintas genealogías de esta forma de hacer historia, ¿no? Para el historiador Alan Hunt, reconociendo todos los precedentes, pues hay un momento de auge que tiene que ver que podría situar en la década de los 90 y que tiene que ver con los cambios de paradigmas que supone pues, el abandono del estructuralismo y del marxismo por parte de la profesión histórica. Para otros, como por ejemplo pues, para Patrick O'Brien, que escribió un artículo sobre la historia global en el primer número de la revista de Historia Global, hay una tradición que arranca mucho antes, que se puede retrotraer incluso a la antigüedad griega, que bueno, pues lo que muestra es que en buena medida las formas de escribir historia a lo grande, que iban más allá del marco nacional, habían sido la norma durante mucho tiempo y solo en un momento específico que tiene que ver con la profesionalización de la
de la historia en el siglo XIX se quedan restringidas al marco nacional. Para Sanjay Subramanian, que es uno de los historiadores más conocidos y que actualmente ocupa esta cátedra del Collège de France, en su lección inaugural en esta institución, lo que hacía era retrotraer también de nuevo una historia amplia de esta historia global que él retrotraía a momentos de la edad moderna y que más claro, estaba lejos de ser una cuestión minoritaria. Más recientemente, Giuseppe Marcocci ha escrito este libro, que es una especie de ejemplo de historia global vis-à-vis con la expansión europea de los siglos XVI y principios del XVII, ¿no? Él cuenta cómo, en ese momento en el que los europeos están redescubriendo unos mundos que no conocían, empiezan a plantearse cómo han funcionado históricamente las conexiones entre distintas partes del mundo y, sobre todo, empiezan a poner bases para que otras gentes en otras partes del mundo reflexionen de esta manera mucho más amplia. Es un libro muy, muy interesante que, de nuevo, marca en el auge de las rivalidades imperiales el abandono de esta forma de hacer una historia global y el auge de una historia mucho más marcada por las rivalidades nacionales, en este caso las rivalidades imperiales. Bien, todo este panorama, estas distintas explicaciones coinciden en algo, y es que hay un momento clave a partir de los años 90, sobre todo a partir de los que se intensifica a partir de los 2000, en el que esta forma de hacer historia va ganando cada vez más importancia y va ganando cada vez más notoriedad, ¿no? Y aquí un pequeño excurso personal. Yo hice mi tesis entre los años 2008 y 2016, ¿no? Sí, mucho tiempo porque, por lo general soy lento. Pero en estos años había esta idea generalizada, ¿no? Que, la historia global se estaba convirtiendo en el único paradigma válido. Y eso, de cierta manera, no era una impresión solo nuestra, ¿no? David Armitage, un profesor de la Universidad de Harvard, decía en 2012 que cuando tú estabas hablando con tus colegas y presentabas tu investigación, tenías que justificar muy bien, en el caso de que no estuvieras adoptando una perspectiva transnacional o global, ¿no? Es importante que tengáis en cuenta que esto generó una cierta animadversión, ¿vale? Os he traído un ejemplo. No hace falta que lo leáis entero, pero es el ejemplo de un texto que recoge varios de los dardos que se solían dirigir contra la historia global. Es algo que una historia que no tiene problema. Es una historia que sí, que cuenta historietas muy, muy bonitas, pero poco profundas. Es una historia políticamente correcta, ¿no? Es una cosa como muy reciente, esto chirría. Es una historia que se construye sobre la invención de algo que no existe, que es un pasado global, ¿no? No hace falta que comprobéis la cita a Manning, ¿no? El libro de Manning dice justo lo contrario de lo que estos dos autores están intentando hacer ver que dice, ¿no? Es un ejemplo un poco, la redacción esta es un poco problemática. Pero la traigo aquí porque creo que es un buen ejemplo de, cómo se percibía esta forma de hacer historia como una, una amenaza casi, diría. Lo que es paradójico es que esta amenaza era especialmente dolorosa para quienes habían intentado trascender los marcos de la historia nacional. Estos dos autores, podríamos discutir si lo que ellos hacen es una historia transnacional, son modernistas. El marco del Estado-Nación todavía no ha empezado. De cierta manera, uno de ellos es un conocido italianista, el otro ha trabajado sobre instituciones transnacionales como la Inquisición y demás. Otro excurso personal, ¿no? Como alguien que hizo la tesis en un momento en el que esta gente dominaban los recursos en el modernismo español, se les podría ver más bien como una especie de historiografía nacionalista madrileña. Pero quedaos con eso. No solamente esta gente que hacía una historia más tradicional
se mostraba una animadversión hacia esta historia global, ¿no? En el ámbito en los que hacíamos historia en el Mediterráneo o del Mediterráneo, pues bueno, pues esto también se notaba como una especie de amenaza, ¿no? Eso pues era lo común, pues referirnos a esto como, bueno, pues esto es la enésima moda de la academia anglófona, ¿no? Nos divertía mucho cuando los franceses decían aquello de «le global no existe pas». Sonreíamos cuando algún colega decía aquello de, bueno, esto de la historia global es un invento de la CIA. Nos consolábamos cuando nuestros mayores nos decían, bueno, mirad, esto de la historia global es una moda que pasará, la historia mediterránea permanecerá. Os digo, es que de verdad era un momento en el que teníamos cierto miedo, ¿no? ¿Por qué era así? Bueno, pues en cierta medida por una cuestión que tiene que ver con la manera en la que se entiende la disciplina, ¿no? Nosotros tenemos que entender las distintas formas de hacer historia como distintas formas que compiten por atraer una atención y unos recursos en unos juegos de suma cero. Cuanto más atención reciba esta otra forma de hacer historia, menos va a recibir esta otra. Tened en cuenta que esto, estamos hablando de los años de los primeros 2000, los años marcados por la crisis y marcados por muchos recortes. Es el momento en el que se contrae mucho el mercado laboral de la profesión. Hay otra cuestión también que bueno, pues tiene que ver con la manera en la que enseñamos historiografía en las universidades, ¿no? Pues una especie de concatenación de distintas formas de hacer historia que cada una va sustituyendo a la anterior. Eso pues poco tiene que ver con la realidad. La academia es mucho más variada y coexisten en ella distintas formas de hacer historia. Vamos ahora muy rápidamente a ver si verdaderamente teníamos motivos para este miedo o no. Muy rápidamente, vamos a repasar la aparición de revistas especializadas, ¿no? No soy exhaustivo, pero creo que es bastante representativo que en el mismo periodo entre el que surgen las dos grandes revistas de historia global, la Journal of World History, 1980, Journal of Global History, 2006, si no recuerdo mal, ese mismo periodo de tiempo, exceptuando la primera, que ahí es de la Mediterránea, que es bueno, la decana de los estudios del Mediterráneo, han surgido muchas más revistas que publican trabajos de historia del Mediterráneo. Tenéis aquí una lista, de nuevo, no es exhaustiva. Pero es bastante interesante también que, por ejemplo, mientras las dos grandes de historia global publican solo artículos en inglés, estas revistas pues publican en muchas más lenguas. Las revistas son importantes. En nuestra disciplina también lo son los libros. No voy a hacer un análisis exhaustivo de los libros, pero he hecho una comparación entre las series editoriales, las colecciones de una de las grandes casas editoriales del ámbito de las humanidades, ¿no? Que es Brill. Los números hablan por sí solos, ¿no? Hay 5 series de historia global frente a 4 de historia del Mediterráneo. Pero si ponemos a los números frente a frente, nos damos cuenta de que se ha publicado mucho más. Claro, a ver, está ciertamente desequilibrado por esta macro colección de medieval mediterránea que pues, ha publicado solamente 140 libros, pero que, de nuevo, es algo que bueno, pues indica que no hay esta cierta transferencia de recursos solo a la historia global, ¿no? Normalmente cuando se hacen este tipo de ejercicios se suelen completar con un vistazo rápido al mercado laboral. Voy a pasar casi de puntillas por aquí. En 2013 la American Historical Association encargó un informe sobre la distribución de las áreas de interés de las distintas plazas de profesores en las distintas academias de Inglaterra y Estados Unidos. Me centro en estas no porque pues las considere vuestro ámbito laboral
natural, sino porque son los únicos que tienen datos unificados. Y bueno, pues lo que revelaba ese informe es que la inmensa mayoría de los historiadores trabajando en estas instituciones seguían trabajando historia de sus países de origen o historias de Europa y América. Aquellos que trabajaban en las otras regiones del mundo eran una minoría. Si damos un salto 10 años adelante y llegamos a 2023, el último informe de esta misma asociación nos pinta un panorama bastante desolador porque, bueno, pues como ellos mismos han indicado, se ha contraído tanto el mercado, sobre todo en lo que tiene que ver en historia anterior a la historia contemporánea, que pues bueno, pues ellos han dejado de hablar de un mercado laboral y han empezado a hablar de una lotería laboral. Y bueno, pues como ustedes saben, es muy difícil obtener o sacar conclusiones de los resultados de la lotería. Pero bueno, un poco pues para traer una nota de optimismo, os he traído aquí este mapa de los integrantes de este Mediterranean Seminar, que es una institución centrada en los estudios del Mediterráneo, la historia del Mediterráneo, Estados Unidos, pero que incluye a profesionales en buena parte del mundo, ¿no? Hay mucha gente en muchas partes del mundo que estaban haciendo historia del Mediterráneo. Bien, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? Dejando de lado los nubarrones negros del mercado lotería laboral. Pues algo claro que es evidente, ¿no? Hay mucha gente que se interesa por la historia del Mediterráneo. No podemos analizar aquí la lista de integrantes, pero muchos de los integrantes de este Mediterranean Seminar son gente que también ha trabajado en campos o publicado en campos de la historia global. Y sobre todo, ¿no? Esta proliferación de series editoriales y revistas pues nos habla de que hay un momento en torno a los años 90 en el que pues hay un interés por estas cuestiones. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues hay algunas cuestiones, las paso rápido, que tienen que ver con cuestiones de cambios estructurales en la academia de estos años. Hay más gente publicando más y hay un cambio en la forma de entender la academia que se orienta hacia un paradigma más productivista y, por tanto, se publica más. Se necesitan más revistas, se necesitan más series editoriales. Hay también un cambio en el paradigma intelectual, pero sobre todo, yo creo que, además de esto que apuntaba la historiadora Lynn Hunt, hay un cambio en los debates públicos, ¿no? En los años 90, ustedes eran muy jóvenes, yo también, pero se empieza a tomar conciencia de los efectos de una serie de fenómenos que tienen que ver con las grandes migraciones, que tienen que ver con los efectos de la circulación del capital en unos mercados interconectados, pero también los efectos que tienen que ver con pues estas grandes cadenas de lo que hoy llamaríamos la globalización, ¿no? Y todo eso hace que aumente el interés por estas cuestiones de la circulación de personas, de ideas, de prácticas, de productos. Y aquí es donde tenemos una primera conexión entre la historia global y la historia del Mediterráneo, ¿no? Esto es algo que explicó David Abulafia, un historiador británico, allá por 2015, cuando explicaba, ¿no?, que la historia global, la historia mediterránea, pues compartían pues los intereses por las historias de estas sociedades distantes en contactos, la historia de los imperios que gobiernan distintas gentes, o por la circulación de estas personas que se mueven en estos espacios interconectados, como podía ser el Mediterráneo que él estudiaba. Se trata simplemente de un solapamiento de los intereses de investigación. Pues, hay algo más, ¿no? Y hay algo más que también tiene que ver con cuestiones metodológicas. Y cuestiones metodológicas que no son tan visibles a simple vista. Me explico. La historia del Mediterráneo estudia la historia de esta región. La historia global estudia la historia del globo, la historia del mundo. Tanto una como la otra
rara vez suelen hacer ejercicios que pretendan cubrir o todo el globo o todo el Mediterráneo, ¿no? En cierta medida, y esto es interesante, la historia global y la historia del Mediterráneo tienen este punto en común. También esta debilidad, ¿no? Los historiadores, las historiadoras que trabajan en una y en otra, pues son conscientes de la necesidad de rebasar las categorías espaciales dadas, ¿no? Esto, tanto unos como otros, son buenos lectores de esto que en los años 90 se llamaba la geografía crítica o la metageografía, ¿no? Esto, que pues, en un plano teórico es algo simple, es algo que es muy difícil después de implementar, y es algo que ha generado tensiones, ¿no? Porque como, por ejemplo, Julia Thomas ha demostrado en un artículo en el que hacía un repaso a la producción historiográfica en varios países, en Japón, en algunos países europeos, lo que ya demostraba es que, bueno, pues hay unas zonas del mundo que siguen estando sobreestudiadas, mientras que muchas otras zonas del mundo directamente parecían no tener historia, ¿no? Ya lo que demostraba es que, bueno, pues todavía nos movíamos dentro de un marco geográfico que en buena medida es resultante de este colonialismo europeo decimonónico, pero que sobre todo pues no nos sirve para entender algunos de los desafíos actuales a los que la historia tiene que contribuir a repensar. Y esto, curiosamente, es algo que también pasa en la historia del Mediterráneo, ¿no? Supuestamente circunscrita a una región más abarcable, ¿no? La obra de Brodel, mediados del siglo XX, era una obra revolucionaria en el sentido en el que planteaba una existencia de un mundo musulmán que formaba parte del mismo mundo que la Europa cristiana. Esto era algo revolucionario. Pero, como muchos expertos han demostrado, pues el razonamiento de Brodel o los argumentos de Brodel, la forma de pensar la historia de Brodel seguía siendo profundamente eurocéntrica. Aquí una nota de disculpa del padre, del poeta, de la referencia. Cuando él escribe su trabajo, es muy poco lo que se sabía sobre la historia del mundo musulmán. Él solamente utiliza fuentes españolas, fuentes italianas, pero es que la historia otomana estaba prácticamente todavía por hacer. Y en buena medida se ha avanzado mucho desde entonces. Pero, como ha demostrado pues, Julia Clancy Smith, todavía queda mucho por saber sobre todo la historia de estas gentes y lugares de la orilla sur, sobre todo el Magreb, que pues, han sido relegadas a un más que discreto segundo plano en una historia mediterránea en la que todavía están muy presentes estas sombras del imperialismo europeo. Bien. Si esta historia mediterránea no estudia todo el Mediterráneo, si esta historia global no estudia todo el globo, ¿para qué nos sirve o qué nos puede contribuir a unos estudiantes como nosotros? Bueno, pues porque precisamente nos recuerda, esto a lo que hacía la ilusión antes, ¿no? Esta necesidad de rebasar las categorías espaciales dadas. Normalmente tendemos a pensar como una forma de rebasar, como ampliar el foco. Sin embargo, lo que algunas autoras, tanto de historia global como de historia del Mediterráneo, nos han demostrado es que muchas veces es útil hacer precisamente todo lo contrario y adoptar marcos geográficos que nosotros, en principio, asociaríamos más a la historia local, a la historia urbana, ¿no? Hace 15 años salió este libro que tienen en pantalla, The Global City, que es un libro muy interesante que nos ofrece una visión de la globalización en el siglo XVI y XVII a ras de suelo, en las calles de la Lisboa de la época. Pues
utilizando perspectivas de cultura material, pero también utilizando o poniendo el énfasis en el interés de la presencia de gentes de todo el mundo. Hay otro libro que también me gusta mucho, está en pantalla, The City of Blue and White, de Anne Gerritsen, que lo que hace es un ejercicio muy interesante, ¿no? Utiliza la historia de la porcelana, que es esa gran commodity global desde prácticamente la antigüedad, pero lo hace para rastrear las circulaciones globales de este producto. No, lo que hace es ver cómo la demanda de este producto afecta, cambia las vidas de las gentes, los trabajadores en los hornos en esta ciudad de Jingdezhen. No sé si la he pronunciado bien, nunca sé si se pronuncia bien. ¿Alguna corrección desde la sala? Últimamente, la historia mediterránea también está incorporando este tipo de perspectivas. Tenéis ahí en pantalla un libro de Giovanni Tarantino y Paola von Wyszakowska, que bueno, pues pone juntas varias ciudades del Mediterráneo en torno a cuestiones de pues estas dinámicas de la inclusión y la exclusión, ¿no? Es un ejercicio muy, muy interesante que bueno, pues demuestra cómo muchas veces cambiar el foco hacia una escala más reducida no implica dejar fuera factores de tipo global o de tipo regional. Muy interesante. Algo parecido se puede hacer centrándonos en individuos concretos, ¿no? Esto que hoy en día se llamaría esta microhistoria global. Francesca Trivelato acaba de publicar un libro sobre con sus reflexiones al respecto, pero todavía no he podido conseguirlo. Tanto historiadores que trabajan en el Mediterráneo, sobre el Mediterráneo, como historiadores que trabajan sobre la historia global, han hecho ejercicios de bueno, pues ver estas conexiones desde individuos específicos, ¿no? Hay aquí este ejemplo, he traído aquí estos ejemplos porque son similares pero a la vez diferentes, ¿no? Por un lado, el trabajo de Peter Miller sobre este polímata francés, Peyrès, que pues le sirve como hilo conductor para ver el Mediterráneo, esa gran región de pues, gentes circulando, etcétera, desde el punto de vista de este sabio francés. Está situado cerca de Marsella y desde ahí puede otear un mundo pues, que incluye el norte de África, Egipto, incluso Oriente Próximo, ¿no? Esta fascinación. Y un libro que me gustó mucho es este libro de Dominik Sachsenmayer, ¿no? Mi alemán es todavía peor que mi chino. ¿Y por qué no me han visto hablar en inglés? Que lo que estudia es la vida de uno de estos literati chinos que se ha convertido al catolicismo y que precisamente en ese por eso entra en contacto con un círculo intelectual mucho más amplio y empieza a incorporar ideas y textos de otras partes del mundo en su forma de entender ese catolicismo chino o su propia realidad local. Es un libro muy, muy interesante, ¿no? Dos ejemplos de dos personas que no son los típicos globetrotters, están moviéndose de acá para allá, pero que nos sirven un poco para entender estas conexiones globales, mediterráneas. Un poco al hilo de esto, pues podría parecer, ¿no? La única manera de hacer esta historia global, esta historia mediterránea, es centrarnos en estos intelectuales, ¿no? No he añadido aquí el libro de Natalie Davis, tristemente desaparecida hace poco, sobre León el Africano, para no abundar en ello. Pero bueno, lo que nos está demostrando la historia global, la historia mediterránea, en mayor medida quizá, es que el público tiene quizá más interés por una historia más humana que trascienda a estos intelectuales que otean otras partes del mundo o que están en contacto con otros intelectuales desde otras partes del mundo, ¿no?
En 2015, cuando David Abulafia publica su libro, le añade este subtítulo, gancho, de una historia humana del Mediterráneo. En este caso, el adjetivo humano era uno de estos dardos que se tiran contra Brodel, cuyo Mediterráneo pues venía siendo tradicionalmente criticado por ser un Mediterráneo en el que las montañas mueven a los hombres, pero los hombres no mueven montañas, ¿no? Es la frase del desaparecido John Eliot, ¿no? que utilizaba para criticar a Brodel. Había una obsesión personal en Eliot contra Brodel, pero bueno, no nos desviemos. La historiografía reciente sobre las movilidades humanas pues han puesto de manifiesto la contribución clave de Brodel y su obra a la hora de definir el Mediterráneo y su historia como un espacio articulado por las redes y las circulaciones humanas, ¿no? Brodel lo dice, ¿no? La única manera de entender el Mediterráneo como un espacio unificado es el Mediterráneo solo existe como espacio unificado a través del movimiento de los hombres que van y vienen, ¿no? No hay una historia más humana que esa. Pero bueno, ¿por qué este énfasis es en esta historia más humana es interesante en esta comparación con la historia global? Bueno, pues porque una de las críticas que la historia global ha recibido en los últimos tiempos tiene que ver con esto, ¿no? Hace unos años, Jeremy Adelman puso encima de la mesa una serie de críticas y autocríticas a la historia global en un momento en el que esta forma de hacer historia parecía haber perdido esa primacía a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Y en buena medida esto lo conectaba con este excesivo interés o este excesivo énfasis en pues lo que podríamos llamar estos triunfadores de la globalización o de las grandes conexiones, estas gentes que hoy en día pues se parecen mucho a lo que desde el nacionalismo tribalista se habla como globalistas, etcétera. Adelman explicaba que esto tenía que ver bastante con algo que había hecho la historia global, que era enfatizar o centrarse, si no exclusivamente, sí demasiado, en las cuestiones más positivas de esta noción clave, tanto de la historia mediterránea como de la historia global, que es la conexión. Importante. No es que la historia global no haya prestado atención a los aspectos más oscuros de formas de conexión globales como la explotación, el desplazamiento forzado de enormes cantidades de seres humanos, etcétera, etcétera. Pero sí que, en buena medida, al enfatizar esta conexión entre distintas sociedades, se había perdido una parte de la historia que pues en la actualidad se ha hecho especialmente visible, y es que ese exceso de conexión muchas veces acaba generando unas reacciones, ¿no? En buena medida, de la misma manera que la vuelta a este nacionalismo rampante desde 2015 a esta parte es un resultado de la globalización y a su vez un fenómeno global, pues eso tiene mucho que ver con esta cuestión de haber dejado atrás o haber dejado fuera de nuestra imagen a muchas de estas personas que, frente a este surgimiento de un mundo interconectado o a esta intensificación de las conexiones, habían adoptado una posición mucho más contraria, ¿no? Y aquí, de nuevo, insisto, es interesante volver a esta comparación con la historia mediterránea, porque la historia mediterránea, precisamente, durante las últimas décadas ha estado obsesionada con esta tensión entre la conexión y la desconexión, ¿no? Como hacía referencia al principio, ¿no? Brodel habla de un Mediterráneo conectado y eso hace que muchos otros historiadores, Alfred Hess es el primero, lo que hagan es enfatizar la desconexión por razones religiosas, por razones políticas, es algo que que les encanta a estos forofos del choque de las civilizaciones y demás. Pero sin embargo, la historiografía mediterránea más reciente
lo que ha hecho ha sido abrazar la complejidad de estos dos factores, ¿no? Y estudiar precisamente cómo muchas veces estas, precisamente estas formas de conexión y de separación funcionaban juntas, ¿no? Cómo muchas veces estos mecanismos de conexión y enfrentamiento pues eran complementarios y cómo muchas veces pues había unas prácticas de acomodación que hacían que muchas categorías que antes habíamos visto como sólidas fueran mucho más fluidas o mucho más indefinidas. En fin, para terminar, porque veo que estoy empezando a rebasar el marco temporal que se me había dado, ¿de qué nos sirve esta comparación entre la historia mediterránea y la historia global, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, pues porque nos invita a prestar atención a cómo construimos nuestros propios marcos geográficos de análisis, ¿no? Tenemos que hacer esto siempre de una manera crítica, siendo conscientes de que cualquier narrativa, cualquier marco que adoptemos, privilegia a algunos actores y deja fuera a otros muchos. Si tuviera que condensar en pocas palabras, pues el principal punto que quiero que ustedes se lleven de esta presentación es básicamente, pues bueno, que no hace falta que hagan ustedes historia con la camiseta de la historia global o la historia mediterránea o la historia X. Eso, la gente que hace eso, pues muchas veces hace un poco el ridículo. Pero bueno, hay que evitar estos encasillamientos y sobre todo tenéis que, lo que os invitaría es a que desarrolléis vuestra propia forma ecléctica de aprovechar lo que una forma de hacer historia y otra os pueden aprovechar, ¿no? Y esta invitación a este eclecticismo historiográfico que he intentado ejemplificar en esta presentación de ideas atropelladas es un poco lo que quiero que se lleven a sus casas hoy aquí. Como les decía, esto es solamente una presentación de ideas por desarrollar, así que estoy deseando conocer sus impresiones, cuestiones, matizaciones, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José. Gracias por compartir todas estas reflexiones con nosotros, que yo creo que una de las cosas en las que incidimos en la clase es que no intentamos tanto aprender historia, sino aprender la cocina de la historia. Es lo único que nos interesa, en realidad, a los historiadores, es eso. Y por eso estamos tan locos en criticar a los demás. Ahora intentaremos criticarte a ti un poco también. Creo que sin ello no te irías tampoco a gusto. Pero abramos un poco la ventana para que participe quien quiera, formule preguntas, comentarios, quien quiera del público, de los estudiantes del máster, ¿sí? Mientras llega el micro, ¿su nombre es? Hola, Cristina. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Fue muy interesante. Yo aprendí mucho. Y quería preguntar si nos podía hablar un poco de la visión sobre esta historia global y sobre esta historia mediterránea también, desde los autores del sur del Mediterráneo, porque citamos muchos autores europeos, americanos, creo, y no sé si podíamos hablar un poco sobre esto también, qué visión se ha tenido, si se ha hecho también, porque vi que en el mapa de los académicos había puntos allí también. Hay puntos, pero como se puede ver, si lo comparamos con lo que es Europa Occidental o la costa este de Estados Unidos, hay muchos menos. Cuando hace 2 años tuve que hacer este ensayo bibliográfico sobre esta historia conectada del Magreb, uno de los principales problemas que tuve precisamente era que, bueno, pues, veía la lista de trabajos, y era una lista de trabajos de historiadores basados en instituciones europeas y sobre todo americanas, ¿no? Y me costaba incluir gente de esta orilla sur.
pero sin embargo hay, ¿eh? Y eso es una cosa en la que se están haciendo esfuerzos. De hecho, por ejemplo, hay una revista que publica la Universidad de Rabat, Esperis Tamuda, que hace poco publicó un número monográfico en el que planteaba pues cómo estas perspectivas más amplias de historia global y demás podían aplicarse a su ámbito de estudio, ¿no? A historia del Marruecos colonial y precolonial, con algunos ejemplos muy, muy, muy interesantes. En general, pues sí que podríamos hablar de que, bueno, pues a pesar de que todavía pues prima mucho el marco de análisis nacional, y a pesar de que podríamos decir que los académicos y las académicas de esta orilla sur han llegado más tarde, han hecho aportaciones muy buenas, por ejemplo, a la hora de criticar bueno, nos estáis hablando aquí de un Mediterráneo interconectado, pero en realidad esto es una especie de neolatinismo de ese colonialismo francés. Estáis hablando de un Mediterráneo que sigue estando muy centrado en Marsella. Pero a su vez hay cuestiones de esta historia global que les interesan, por ejemplo, las que tienen que ver con la circulación de estas gentes de la orilla sur, que ya no es la típica circulación hacia Europa, sino que es hacia otras partes del mundo atlántico o hacia otras partes del mundo islámico. Está crítica, pero a su vez está interacción, aunque minoritaria, pero significativa, muy, muy significativa. Interesante, una aportación yo creo que importante. Eso sí, de nuevo, insisto, es minoritaria. Son academias que muchas veces todavía son físicamente herederas de los procesos de descolonización. ¿No es un poco injusto pedirles que abandonen los marcos nacionales que tanto nos han gustado los europeos en los últimos 200 años en cuestión de décadas? Pero es una buena pregunta y es una buena apreciación que además me permite un poco dar esta capa más de detalle a mi presentación abuelo de pájaro. Y desde luego, si conoces alguna referencia de algún autor o alguna autora que esté trabajando sobre historia del Magreb, de la orilla sur del Mediterráneo, desde estas perspectivas, estaré encantado de que la compartas conmigo. Porque a pesar de que incluí algunas en este ensayo historiográfico, tengo la sensación de que al final era muy monocolor, por así decirlo. Gracias. Sí, cuando yo creo que cuando nosotros, ¿no? Todos nosotros criticamos, ¿no? Digo, nosotros los enemigos de la historia nacional, que somos unos cuantos, aunque no suficientes nunca, criticamos, ¿no? las formas de escribir historia y decimos que, ¿no? Subrayamos la necesidad de que hay que aportar nuevas voces, de que hay que aportar una perspectiva postcolonial, que va un poco en la pregunta de Cristina, y también de cómo se aplica esto a la historia global y a la historia mediterránea, incluso a la historia nacional. No nuevas voces, nuevos sujetos, nuevos ángulos. A veces hemos abogado incluso por la descentralización, ¿no? Para romper ese eurocentrismo también. Pero realmente es muy difícil hacer, ¿no? Sí. Se necesita toda una estructura, incluso yo diría toda una generación, incluso una generación de historiadores que hablen lenguas que nosotros no hablamos, que lean lenguas que nosotros no leemos. Nosotros solo podemos, digamos, apuntar algunas líneas en ese sentido. Es realmente difícil. Con respecto a la investigación que se ha hecho en las últimas décadas, muchas décadas, en la orilla sur del Mediterráneo, yo tengo la impresión de que se ha privilegiado el estudio, por ejemplo, de comunidades judías que estaban implantadas ahí desde 1492 en adelante, que de comunidades musulmanas, ¿no? En muchas ocasiones. Esto a veces tiene que ver con las fuentes, ¿no? Yo creo que el descubrimiento de la Genitza es, bueno, una serie documental que se
descubrió en una mezquita del Cairo a lo largo del siglo XIX y principios del XX, que daba cuenta un poco de cómo funcionaba en la Edad Media la comunidad judía del Cairo, que además era muy particular, ¿no? Pero tenemos un montón de documentación sobre eso y no tenemos documentación sobre cómo funcionaba la mayoría musulmana, ¿no?, del Cairo. Y yo creo que esa desproporción ha pesado también en la investigación sobre el Magreb y sobre el norte de África. Pero ¿cómo podemos romper nosotros desde aquí esa tendencia? Esa es una de las asignaturas pendientes. No, hay un de estas estudios de las diásporas, ¿no? Que es un objeto de estudio legítimo per se, pero que muchas veces pasa por alto algo, que una diáspora existe porque hay una serie de sociedades que, si no la aceptan, por lo menos la permiten, ¿no? ¿Qué nos dicen de las sociedades europeas la presencia de musulmanes que vienen de este mundo mediterráneo? ¿Nos hablan de tolerancia? Bueno, una tolerancia limitada, ¿no? Siempre están recogidos en una serie de espacios. Nos habla de convivencia, no tanto. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a complejizar pues estas cuestiones, ¿no? La cuestión de la presencia de otras minorías religiosas, pero también de otras proveniencias en el norte de África, que es un espacio muy conectado con otras partes, ¿no? Todas las ciudades del norte de África bajo dominio otomano incluyen guarniciones de estos soldados, solo una minoría jenízaros, que vienen, por ejemplo, de las zonas más pobres de Anatolia. Es muy interesante estudiar cómo estas sociedades del Magreb incorporan a estos soldados. Y esto se presta incluso a comparaciones, ¿no? Los soldados siempre son reclutados mayoritariamente en las zonas más pobres del imperio. Estas zonas, estas ciudades del Magreb son más receptivas que con sus guarniciones otomanas que las ciudades italianas que tienen guarniciones españolas o las ciudades del norte de Europa. Lo estoy planteando en dos términos muy simples, ¿no? Porque es más receptivo, menos receptivo. Seguramente sería más productivo plantear cómo incorporan o cómo segregan esta presencia. Pero, de nuevo, hay un problema aquí que tiene que ver con las fuentes, ¿no? Y el caso del Magreb es especialmente sangrante, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié la licenciatura con un profesor que había estado varios años trabajando en Orán y siempre volvía sobre el drama de la falta de fuentes. O sea, hay una cuestión recurrente, que es este archivo mítico, este archivo particular que tiene alguien, que alguien fue capaz de ver y que algún día se podrá... Simplemente no existe. Hay que repensar otras fuentes. Aquí es una cuestión en la que quizá sería interesante hacer un poco el camino inverso, ¿no? ¿Cómo otras metodologías que han sido más útiles en historia global nos pueden arrojar algo de luz sobre esta zona del Mediterráneo, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura material, ¿no? La arqueología de algunas de estas ciudades o poblaciones del norte de África se ha hecho mucho buscando una huella europea de esa presencia allí. Igual sería interesante reexaminar ese registro material buscando otras conexiones en otras direcciones para iluminar presencias dinámicas que las fuentes mayoritariamente, aunque no exclusivamente europeas, pues no nos cuentan. Buenas, mi nombre es Alejandro y bueno, quería primero felicitarte por la conferencia, que ha sido muy interesante, y me gustaría primero lanzar una especie de reflexión y al final de la reflexión lanzarte la pregunta. Entonces, a lo largo de la conferencia me ha dado la sensación de que cuando mediante el paradigma de la historia global se rebatía
el paradigma de la historia nacional del siglo XIX, la academia o ciertos sectores de la academia mostraban las flaquezas y los puntos débiles que tenía el enfoque hegemónico, en este caso, el de la historia global. Una vez que nuevos paradigmas surjan y han surgido, estos también presentarán flaquezas. La virtud de todo esto es que nos permite ver cuáles son los límites del enfoque que adoptemos a la hora de estudiar un determinado fenómeno histórico. Yo, por ejemplo, he leído arabistas contemporáneos que a la hora de entender las revoluciones, las primaveras árabes, perdón, en la década de 2010, utilizan los términos revolución y contrarrevolución, más bien contrarrevolución para referirse a la reacción de grupos fundamentalistas islámicos. Claro, esto puede ser útil para nosotros, para hacernos una idea de cómo cómo es esa realidad, pero a la vez, siendo una convención historiográfica, también es ciertamente anacrónico. Entonces, la pregunta sería, la ventaja de conocer todos estos límites de cada enfoque es positiva, pero al final no partimos de una base, y esa base presenta pues ciertos límites, y la ventaja es conocerlos y poder ser ecléctico, como tú has dicho. Alejandro, muchas gracias por esta reflexión, y creo que ha sido más claro que yo en la exposición. Esto conecta con una cuestión que tanto la historia mediterránea como la historia global han bebido de, pero no está presente en mi presentación, que tiene que ver con esta historia poscolonial. Que una de las cosas que ha puesto encima de la mesa precisamente eran las limitaciones de aplicar categorías acuñadas por y para Europa, Occidente, en otras partes del mundo, ¿no? Revolución y contrarrevolución. Es que contrarrevolución es un concepto tan marcado o tan adaptado a la historia europea del siglo XIX. Estos islamistas de la orilla sur del Mediterráneo son una especie de carlistas. No, son mucho más modernos que el carlista. Ah, los carlistas también eran modernos a su manera, pero bueno, no soy experto del XIX y estoy sentado al lado de uno, así que prefiero no hablar. Lo importante, y ahí estoy de acuerdo contigo, es la necesidad de ser conscientes de las limitaciones de nuestras perspectivas y de nuestros marcos. Y aquí voy a decir algo que es muy frustrante, pero que a la vez es muy liberador. No hay ningún marco que funcione siempre, en todos los sentidos. No hay ninguno. Y eso puede ser frustrante. ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas historiográficos, nuestros problemas intelectuales, si no tenemos un marco? Insisto, también es muy liberador, porque ese marco, ese utillaje, lo tenemos que construir nosotros. Siempre teniendo en cuenta, como bien nos ha recordado Alejandro, pues estas limitaciones de cualquiera de estos marcos. Sí, solo nos queda una cosa, que es la discusión, en realidad, ¿no? Es ser críticos con la metodología, con el marco que aplicamos, y someterlo a constante discusión, tanto con nosotros como con los demás. Es la única forma de afinar un poco. Yo creo que el marco, la metodología, la marca el tema. El tema pone el problema y es ahí donde ves a veces la necesidad de ser eclécticos, ¿no? Y ahí es donde yo veo también la utilidad de este tipo de reflexiones, como el que has hecho, o el mismo debate para todos vosotros, incluso para todos nosotros, ¿no? Porque estamos un poco en el mismo barco, con los mismos problemas y navegando un poco en la misma dirección, bajo la misma tormenta. Y es cómo definimos, ¿no?, nuestro tema de trabajo. Y en eso estamos todos, constantemente, ¿no? Constantemente. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? ¿Críticas? ¿Tomatazos? Sí. Hola. Hola, mi nombre es Marc.
Bueno, lo dicho por los compañeros, enhorabuena por la presentación, enhorabuena por ser padre y tal. También. Claro, a mí cuando Cristina ha preguntado sobre la mirada más desde la orilla sur, yo me gradué en historia y tal, y yo me centré mucho en África, en la carrera. Después ya lo he relegado bastante, pero en África subsahariana. Entonces, muchas veces esta como cualificación de macroregiones, por ejemplo, del Mediterráneo, yo creo que muchas veces, y claro, he visto que al principio de la conferencia era edad moderna, claro, si hablamos del siglo XIX es otra cosa, pero en edad moderna, antes de que el Imperio Otomano se expanda de forma notoria por el norte de África, claro, yo no sé si es más una... O sea, si fuéramos a mirar esta perspectiva de la orilla sur del Mediterráneo, no sé si sería unas relaciones que miran más hacia Europa, o sea, que directamente pues hemos estado imbuidos por este eurocentrismo, quizás de Brudel, etcétera, etcétera, de que nos miran a nosotros y nosotros de vez en cuando los miramos a ellos. Y no sé, yo estaba pensando en plan la fundación de Tumbuctú, los grandes manuscritos sobre los imperios de Mali, Ghana, etcétera, etcétera. Entonces, este macro regional concreto del Mediterráneo, no sé si a veces pues es solapado por otro más grande y que en ciertos momentos para mí mucho que tiene un contacto mucho más directo y mucho más dinámico, que podría ser el Sáhara con el Sudán y tal. Claro, de la misma forma que presentabas el Mediterráneo, pues puede ser visto de un punto comunicador y también una frontera de diferenciación, pues lo mismo le pasa al Sáhara. En plan, el Sáhara, al fin y al cabo, es el mar de arena. Entonces, claro, yo muchas veces, pues cuando estábamos hablando de esta... ¿Cómo mirar la perspectiva de la orilla sur? Pues no sé, yo creo que si realmente pues se prosigue... que van a proseguir, obviamente, pero si realmente se hiciera un hincapié en los estudios de la mirada de la orilla sur, yo creo que nos llevaríamos bastantes sorpresas de realmente a qué miran, o con quién se relacionan más, o dónde hay más intercomunicaciones. Yo creo que, por ejemplo, baja edad media, a principios de la edad moderna, entre comillas, europea, creo que nos llevaríamos muchas sorpresas de realmente si hay tanto un contacto con Europa o más bien es un contacto directo con las sociedades del Sahel subsahariano. Bueno, ya me habéis entendido. Entonces, más o menos sería esto. Este es un punto que solamente un africanista podría hacer. No, desde el momento en el que calificamos, ¿no?, metemos esta categoría de África subsahariana, más abajo del Sáhara, ya indica una posición, ¿no?, desde donde lo estamos viendo, ¿no?, desde más arriba del Sáhara. ¿Qué hay más arriba del Sáhara? El Mediterráneo, que es ese lago europeo. Estas son cuestiones que conectan con, ¿no?, el peso del colonialismo del 19 en las ciencias sociales europeas es muy evidente. El Sáhara es una zona que me fascina. Cuando antes mencionaba ese debate sobre la historia global, el futuro de la historia global, las críticas a la historia global, hacía referencia de pasada a un artículo. Escribieron Drayton y Motadel, y precisamente cuando hacían referencia a estas regiones olvidadas de la historia global, se referían al norte de África y decían, no, si los historiadores globales hemos incorporado eso, ¿no? Estos trabajos sobre el oro, la circulación del oro por el Sáhara bajo medieval, hacia dónde, hacia Europa, ¿no? Decía, hostia, si la evidencia que podéis movilizar para justificar que habéis incorporado eso son los trabajos de Brodel de los años 40, igual la gente que dice que esas regiones están quedando fuera tiene algo de razón. Hay que hacer una historia conectada de estas zonas, ¿no? Es una zona que además a mí me fascina porque cambian
los productos que circulan, pero la circulación es constante. A finales de la Edad Media tienes estos circuitos del oro. Edad moderna, finales de la Edad Moderna, este periodo de tránsito entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, circula otra cosa maravillosa, las plumas de avestruz. Hay un libro guapísimo, el comercio global de las plumas de avestruz y cómo una serie de comunidades locales barquejan a todos estos agentes del comercio de la gran moda de Nueva York, París, Londres, con una pluma mítica de un avestruz que está siempre un poquito más lejos de donde han llegado los comerciantes europeos. Maravilloso el libro. ¿Sabéis con qué se comercia ahora en el Sáhara a nivel global? Algo todavía mejor que las plumas de avestruz, con meteoritos. Tengo una colega que es periodista, Marta Curiel, que ha hecho varios podcasts sobre el comercio de meteoritos y los cazadores de meteoritos en el Sáhara. Correcto a escucharlos. Muy interesante, ¿por qué? Porque muestra cómo un interés meramente científico, académico, sobre unas piedras que nos hablan de la creación del universo. Mira, esto a los colegas de Deep History a lo mejor les interesa. Es capitalizado por unas gentes que viven en esta zona olvidada de todas las globalizaciones y que, pues, responden y a su vez van conformando esta demanda. Insisto, cambian los flujos comerciales, pero siempre está ahí y siempre poniendo encima de la mesa unos actores que muchas veces quedan fuera de esta, como bien decías tú, de esta historia mediterránea, esta historia global. Y sí, sería interesantísimo hacer un estudio de ver estos mundos conectados desde la perspectiva de estas personas. Sí, yo hace como unas semanas cometí una pequeña locura, ¿no? Y es que comencé a leer a Brodel y me lo leí de pe a pa. Y porque llevo toda la vida hablando de Brodel, pero no lo había leído nunca, El Mediterráneo, y me lo leí. Y entonces, una de las cosas de las que me di cuenta, un poco en relación a tu pregunta, que yo comparto tu propuesta crítica y la respuesta también, pero es que había mucho más Magreb del que yo pensaba. Es decir, Brodel, que estuvo enseñando historia en institutos de educación secundaria en Argelia durante algunos años, digamos, está muy familiarizado con el espacio argelino y con la geografía argelina y la incorpora todo lo que puede a su texto, ¿no? Y realmente sorprende la cantidad de referencias al Magreb y a Argelia y al Sáhara, al Sahel, ¿no? que uno se encuentra en la obra de Brodel. Claramente las fuentes son las que son, los intereses son los que son, ¿no? Y se puede criticar quizás el eurocentrismo de Brodel sin problema, pero yo creo que él hizo un gran esfuerzo, ¿no? A la hora de... Y eso yo no era consciente de ello hasta que me empecé a bucear en el libro y me di cuenta de que realmente dedicaba esfuerzos y páginas al Magreb. Yo creo que una cosa es eso y otra cosa es un poco lo que tú propones, que es el cambio de perspectiva. Y yo creo que si hacemos eso, lo que va a emerger de ahí es otra historia, una narrativa totalmente distinta. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. No es fácil de hacer, ¿no? Aunque lo quieras hacer, no es fácil. Pero hay que darle la vuelta a la narrativa y tenemos que partir desde ahí, ¿no? De mirar a los procesos históricos desde otro punto de vista. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos en los próximos 30, 40 años, ¿no? No hay más preguntas. ¿Nos animáis a hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Pues te agradecemos, José, la discusión. Gracias a vosotros. A todos, al IEMED y a todos vosotros también que hayáis estado aquí y que hayáis estado tan implicados en la conferencia y en la discusión. Muy
Muchas gracias. Son fantásticos. Son fantásticos. Qué envidia. Sí, yo soy de los que participen más los asiáticos, pero...